¿Qué tal, coleccionistas? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro nuevo video. Y bueno, pues hoy quiero que me acompañen a hacer este pequeño unboxing de algo que me acaba de llegar. Así que pues, no se diga más, acompáñenme y vamos a abrir esta cajita. Bueno, amigos, pues yo ya había abierto, lo que pasa que llegó en bolsa de correo. Y vean nada más lo que acaba de llegar. Es un diorama para exhibir los autos de 1.64, la escala 1.64. Y bueno, vamos a sacarlo aquí de las burbujas. Y trae luces LED, es por eso que trae este cable. Pero pues vamos a tener que armarlo, vean nada más. Aquí trae varias cosillas. Vean, y bueno, aquí está lo que es las luces LED y por supuesto el parking. Bueno, pues vamos a armarlo a ver qué tal se ve. Bueno, antes de empezar a armarlo, aquí viene lo que es el instructivo, así es como tiene que quedar. Y bueno, aquí viene lo que son unas stickers para pegarlos en nuestro diorama. Y bueno, pues mucho bla bla bla, no se diga más, vamos a armar este diorama a ver qué tal nos queda. Vean nada más, coleccionistas, pues así es como va quedando nuestro diorama de 7-Eleven. Miren, aquí están las puertas, las ventanas y ahí por dentro hace alusión a los refrigeradores. Vean nada más. Bueno, pues vamos a seguirle. Bueno, amigos, pues ahí está ya nuestra cajita de 7-Eleven. Vean nada más. Ahí por dentro ya pusimos nuestros estantes también. Y bueno, por la parte de atrás, la salida del cable USB. Ahora este tiene que ir aquí. Y este de este lado. Este aquí. Y solo faltaría pegar estos stickers. Así que pues, vamos a pegarnos. Bueno, amigas coleccionistas, pues ya quedó nuestro diorama de 7-Eleven. Como pueden ver, vean nada más. Ya están ahí nuestros póster. Vean esto. Aquí está lo que es otra parte de lo que es el parking, que va aquí, que solamente se sobreponen de este lado. Pues no es tan difícil armarlo, está fácil. Y bueno, pues aquí está nuestro cable de nuestras luces LED. Y pues, no se diga más, vamos a ver qué tal se ve ya encendido nuestro 7-Eleven. Bueno, amigos, pues vamos a encender nuestro 7-Eleven a ver qué tal se ve. Ahí va. Ahí está. Se ve increíble, se ve bastante, bastante real. Vean nada más. Vamos a apagar un poquito la luz para ver qué tal se ve ya. Vean eso, ahí está. Wow, se ve de lujo. ¿Qué les parece, coleccionistas? Vean nada más. Bueno, amigos, pues vamos a sacar unos carros a ver qué tal se ven ya en el parking del 7-Eleven. Así que síganme acompañando y vamos a ver qué tal se ve. Y bueno, amigos, pues vamos a sacar este Mustang 65 Fastback a ver qué tal se ve ya en el diorama. Vean nada más que chulo está este Mustang. Vean nada más. Y bueno, pues ahí está el primero. Vean. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahora por aquí tenemos lo que es una troquita.
Vean nada más qué chula está. Igual de Hot Wheels. Vamos a poner la silla reversa. Aquí tenemos una Raptor del Matchbox. Vean nada más qué tal está esta troca. Está de lujo. Y esta vamos a ponerla de este lado. Tenemos este Audi Sport. Y ahí, para no ponerla en el handicap, este Nissan mismo. Vamos a ponerlo de este lado. Tenemos este Mazda RX7 de este lado. Ahí está. Se quiere ir. Tenemos este Mercedes. Ya nada más, qué bonito está. Este vamos a ponerlo aquí. También vamos a poner este Toyotita de este lado. Ahí está. Esta otra toca de Hot Wheels, una 2020 Ram 1500 Rebel. Ya nada más, está muy, muy bonita. Está acá a un lado de la Raptor. Y por último vamos a poner este Ford GT40. Ahí así. Y bueno, pues vamos a dejar libre el handicap. Así es como se ve este parking de 7-Eleven ya con los carros. 2, 6, para 10 carros y 11 con el handicap que está aquí. ¿Qué les parece, amigos coleccionistas? Este diorama está muy, muy padre. Ahí está. Nada más. ¿Qué les parece, amigos coleccionistas? Está increíble este diorama del 7-Eleven.